Arma tu cubrebocas en casa de una manera económica y simple. Necesitarás tela de pellón o cualquier tela que tengas a la mano. 80 centímetros de elástico de medio centímetro de grosor por cada cubrebocas que pienses hacer. Regla y tijeras. Con cada metro de tela puedes hacer 30 cubrebocas. Corta un rectángulo de 22 centímetros por 15 centímetros de tela de pellón. En los lados chicos, haz un doblez de un centímetro aproximadamente. Con las tijeras, haz 6 cortes pequeños en cada lado doblado. Pasa el elástico en zigzag por los cortes de cada lado de la tela. Procura que ambos lados se vean simétricos. Amarra el listón y listo. Ahora tienes un cubrebocas funcional para un caso de emergencia. Recuerda usarlo cuando salgas de casa y siguiendo las indicaciones de los servicios de salud de Yucatán. Recuerda que para estar más protegidos podemos también usar un pañuelo de tela o una prenda de tela para protegernos. Lo que vayas a utilizar como cubrebocas, recuerda lavarlo luego con agua y con jabón o algún desinfectante como cloro diluido en agua y dejar secar al sol. Prevenir es tarea de todos. Juntos, transformemos Yucatán.